Queridos oyentes, estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes. Es la segunda vez en esta nueva tanda de programas y después de la primera, pues me ha animado mucho a seguir haciendo esto que, como les dije en el programa inicial, pretendemos todos en esta, con las emisiones de esta televisión, que es ayudarles a todos a acercarnos al conocimiento de la verdad en tantos aspectos como está siendo actualmente atacada la verdad en nuestra sociedad actual y produciendo tanto dolor, tanto sufrimiento. Bueno, no vamos a insistir en todo lo que conlleva el apartarse de la verdad y el meterse en el mundo de la mentira, que es el mundo del engaño, del sufrimiento. Bien, de todo eso que nadie queremos para nosotros ni para nuestros seres queridos, y que por desgracia en esta sociedad tantas oportunidades hay de que caigamos en ello. No se asusten por tanta documentación como pueden que vean aquí encima de la mesa, pero es que de verdad cuando vengo digo, ¿por dónde empiezo? Hay tantas cosas que decir sobre este tema que la semana pasada comencé a hablarles y que me fui con la sensación de que no habíamos ni empezado a tratar tantos temas como y tantos aspectos como hay que tocar de ello. Es el tema del aborto. Voy a seguir hablando del tema del aborto. Puede que alguno de ustedes, si ya han asistido a más programas míos, digan: este doctor es un obseso del aborto. Pues sería para mí un honor que me dijeran eso, porque leí hace poco un artículo de Juan Manuel de Prada, uno de los intelectuales que se libran de doblegarse a las directrices de lo políticamente correcto, de lo que es aplaudido por los medios de comunicación y por la sociedad actual. Este escritor decía que hay dos papas a los que se les ha acusado de ser obsesos del aborto. Uno es Juan Pablo II y otro es Benedicto XVI. Y yo decía, pues como me consideren a mí obseso del aborto, va a ser para mí un honor inmerecido. No pretendo ni mucho menos que me comparen con semejantes monstruos gigantes de la moral y de la fe. Yo me conformo, como es lógico, con ser un buen discípulo suyo, intentar ser un buen discípulo suyo, aprender de ellos lo que ellos han pretendido enseñarnos. Juan Pablo II, como saben, escribió una carta encíclica que es el Evangelium Vitae. En esta carta encíclica nos decía que la Iglesia, Jesucristo, fundó su Iglesia para difundir el Evangelio. Y el Evangelio de la vida es parte integrante del Evangelio que la Iglesia tiene que transmitir, el Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona, el Evangelio de la vida. Son un único e indivisible Evangelio. No puede haber Iglesia sin Evangelio de la vida, como no puede haber Iglesia sin Evangelio del amor de Dios al hombre y el Evangelio de la dignidad de la persona, que son un único e indivisible Evangelio. Palabras del Papa Juan Pablo II, no son mías. Por supuesto, yo, como he dicho, no soy teólogo, yo soy un doctor, un médico que pretende ser buen discípulo de tan grandes maestros y pretendo contagiarles un poco a todos ustedes de que intenten salir de ese mundo que veo cada vez más extendido a mi alrededor y alrededor de su ambiente. Intentan atemorizar a las personas que difunden la verdad desde tantos ámbitos. Pues de muchas maneras. Incluso recientemente en nuestro país pues ha subido al gobierno pues partidos políticos con una clara ideología contraria al Evangelio, que van a intentar acallar por todos los medios, incluso con coacciones y con amenazas. Bien, Juan Pablo II, no tengáis miedo, la verdad va a triunfar siempre. Tenemos que animarnos, nos tiene que servir de acicate para pregonar con más fuerza y con más insistencia el Evangelio de la verdad, porque es lo único que puede salvarnos
de una vida muy triste y de la muerte eterna, que es la segunda parte. Es más, sobre este tema de la vida eterna nos dice Juan Pablo II, bueno, quería decirles antes de entrar en más detalles sobre lo que Juan Pablo II nos transmite en el Evangelium Vitae, porque me impresionó mucho un vídeo de María, una enfermera de Bilbao, que bueno, si yo me encuentro con ella me encontraría cohibido, porque es una persona con la que claramente se palparía en la acción de Dios en una persona que estaba totalmente encadenada en manos satánicas sin ningún género de duda, y que sale de eso por gracia de Dios y empieza a ver la luz y empieza a ver la verdad y empieza a hablar con la alegría del que se ha encontrado con algo inesperado, que es con Dios y con su verdad y con su alegría, ¿no? Esta mujer, en el vídeo que yo tuve oportunidad de ver, contaba sus experiencias muy tristes en una clínica abortista. Era la encargada de introducir a las pacientes en el quirófano, de cogerlas de la mano, de engañarlas, de decirles que no iban a hacer nada raro, que era un grupo de células, que no era un ser humano lo que llevaban en su seno. Pero, ¿qué pasaba? Nos contaba esta María, que muchas de esas mujeres, no sé si todas, pero muchas, a mí me impresionó mucho, cuando le estaban destrozando a ese hijo que llevaban en su vientre, es decir, asesinándolo, no estaban sacando un grupo de células, estaban asesinando a su hijo, la naturaleza, a pesar de las mentiras que le estaban diciendo, la propia naturaleza humana se rebelaba y reaccionaba con temblores violentos y convulsiones, porque no puede ser de otra manera. La persona humana no puede tolerar, ni siquiera, aunque conscientemente intenten engañarla, no puede tolerar que se esté asesinando a un hijo suyo sin que tiemble, sin que convulsione, sin que todas las estructuras de su ser parezcan desmoronarse. Y de hecho se desmoronan. Eso no puede ser. Eso es una gran desgracia, eso es un gran mal que existe en nuestra sociedad. Que bueno, me he fijado en este detalle del vídeo de María, pero hay tantos otros detalles del sufrimiento de las personas que se ven metidas en ese engaño y que acaban asesinando a sus hijos en aras a tantos temas como hablamos, en aras del egoísmo, en aras de no perder el trabajo, en aras de poner delante del valor de la vida humana, pues señuelos, cosas sin ni mucho menos la importancia y la trascendencia de lo que es la vida humana. Me gustaría que poco a poco fuéramos todos ya consolidando una idea en la cabeza. Nada puede justificar la eliminación de una vida humana, y menos en el seno materno, cuando es indefensa, donde la ha puesto Dios y la naturaleza para que tenga protección de todo tipo. Ahí es donde se ceban los enemigos del hombre y de Dios para acabar con seres humanos, en el recinto sagrado del vientre materno. Esto que repugna a cualquier persona oírlo y saber qué es que ocurre, que le repugna a todos ustedes, seguro, si lo piensan un poco, es lo que tenemos que tener ilusión porque cambie en esta sociedad. No sé si lo vamos a lograr, yo creo que es solo Dios el que puede cambiar esto. Esta mujer de la que le hablaba antes, María, esta enfermera, y tantas otras que han salido de ese ambiente y que están dando testimonio por ahí, pues atribuyen a Dios una acción directa en su cambio, porque no, hasta ese momento estaban en las manos de Satanás, totalmente envenenados, con un odio tremendo a todo lo que oliera a Dios, a la Iglesia, al bien, a la vida, todo eso le repugnaba. Cuenta esta mujer que ella aconsejaba todo tipo de actitudes contrarias al bien, divórciate, en cuanto alguien le decía que tenía el más mínimo problema en su matrimonio, divórciate, si alguien estaba con problemas en un embarazo, pues ahí está el aborto, miles de todas las soluciones entre comillas fáciles y mentirosas y perjudiciales para la mujer, para la sociedad, para el niño, no digamos, era lo que ella llevaba hasta ese momento en su vida.
una carrera desenfrenada por huir hacia adelante, hasta que Dios se encontró con ella, o ella se encontró con Dios, porque Dios nunca abandona a ningún ser humano en esa situación, siempre le está lanzando mensajes para que salga de esa situación. Y en uno de esos mensajes, en unos casos de una manera, en otros casos de otra, uno de esos mensajes, los seres humanos salen del lodazal y empiezan a ver lo que no habían visto hasta ese momento. Dios se sirve de muchas cosas, ojalá se sirva de este programa o de otros parecidos para que ustedes, si están empezando a sentirse incómodos en esa sociedad, en ese ambiente del que les hablo, de la cultura de la muerte y de la mentira, salgan cuanto antes a la luz. Bien, en esto es tarea de todos, no es tarea de los que tenemos la oportunidad de participar en un programa de televisión o que tienen oportunidad de escribir un artículo en revistas, es tarea de todos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo dice usted que es tarea mía si yo soy un ama de casa que no me trato más que con las vecinas, con mi familia y con quien me encuentro en la sala de espera del médico y en la peluquería y en la cola del supermercado? ¿Cómo dice usted que está en mis manos el difundir la verdad sobre la vida humana? Sí está en sus manos. Cada cual tiene cosas que hacer en este tema. Voy a poner algunos ejemplos, sin duda no serán ni mucho menos todos, pero que pueden ayudarles a ver que pueden hacer algo, ustedes, si quieren. Tienen que quitar el miedo. No tengáis miedo. Si con miedo no vamos a conseguir nada. No hay, el único enemigo de la cultura de la muerte y de Satanás son los hijos de Dios, las personas humanas, sin miedo a nada. Porque no pueden tener miedo. Están difundiendo la verdad. Están haciendo lo que Dios les pide, lo que Dios quiere, lo que les sale de dentro. Porque no puede ser de otra manera el tener la verdad dentro y callarla, ¿no? Bueno, como decía antes, ¿cómo puede una ama de casa o un señor que trabaja en su fábrica, en su oficina, o que está en el paro, que hace una vida muy normal, cómo puede contribuir a hacer algo por este tema? Pues mire, se me ocurre, si usted se encuentra con una persona que sabe que está embarazada, lo primero que se me ocurre que sería bueno decirle es enhorabuena, porque cada vez menos se les dice enhorabuena a las mujeres que quedan embarazadas, porque cada vez más se considera el embarazo como la tremenda enfermedad a evitar, como el riesgo principal para la salud. Esto es un poco exagerado, ya sé que no siempre es así, pero ya entienden ustedes que tampoco estoy diciendo nada que no sepan ustedes qué ocurre. Evitar el embarazo a toda costa, porque le puede traer problemas en su vida laboral, en su vida de comodidad, en sus planes personales, sus vacaciones, para tantas cosas que la sociedad actual nos dice que son lo principal, lo más importante, de lo que tenemos que preocuparnos, su salud, su belleza, su comodidad, su dinero. Todo en el fondo es lo mismo. Vemos que cada vez se llenan más las calles de perros y cada vez se vacían más de niños. Me llama la atención, a veces oigo, cuando voy por la calle, ¡ay, qué mono, qué mono, qué mono está, qué crecidito! Y te das la vuelta pensando que están hablando a un bebé y no, te llevas la gran decepción, están hablando con un perro. Y es tremendamente triste. Tremendamente triste que cada vez se esté sustituyendo a los niños por perros. Sin tener nada contra los perros, pero ya me entienden. El considerar, el saber que el mejor regalo para los niños son hermanos. Hoy ha tenido un hijo, pues ojo, al siguiente ya veremos, etcétera. Bueno, la típica actitud de la mentalidad actual, egoísta y calculadora. Pues saber que difundir, qué suerte que
que tenga un hermano este niño, porque nos hemos enterado de que espera un hermano su madre. ¡Qué suerte! Porque es más importante un hermano que miles de regalos en Reyes. Miles de regalos, miles de comodidades. Es que va a tener el gran engaño de decir que no le falte de nada a este niño. Pues es el mejor camino para que le falte lo más importante, que es una buena educación y aprender de los hermanos, la generosidad, el compartir con los demás, en que no son los únicos. Eso es una gran suerte y hay que decirlo, hay que favorecerlo y hay que tener la lengua dispuesta a decirlo cuando en una cola, en una sala de espera, alguien se mete con los hermanos, alguien se mete con las familias numerosas, alguien se mete con los embarazos. Y no digamos nada si alguien alaba el aborto. Decir, ¡ay! Pues no sé cómo no habrá abortado. Pues ahí saltar inmediatamente. Pues yo celebro mucho que no haya abortado porque el abortar es matar una vida humana. Y ningún problema se va a arreglar matando una vida humana, sino que se van a complicar. Como sabemos por la experiencia de las personas que han recurrido a semejante actitud errónea. Estoy pensando también en vídeos que ustedes pueden ver de personas que han tenido hasta 3 abortos intentando solucionar problemas y cómo cada vez eran mayores los problemas que se generaban, porque ese no es el camino. Ese es el camino de la muerte, como hemos dicho antes, de la desgracia, de la infelicidad, de la angustia. Ese es el camino, el aborto, el acabar así. Cuando una persona tiene un embarazo inesperado, por complicada que sea la situación que tenga, siempre hay que animarla a seguir adelante, ayudándola con todos los medios que tengamos a nuestro alrededor. Y que hay muchos medios para ayudar a esas personas, desde asociaciones hasta nosotros mismos podemos ayudarles, pero solo el animarlos a seguir adelante, aunque no pudiéramos hacer más porque sea una persona con la que no vamos a tener mucho trato, eso ya es un trabajar por difundir la cultura de la vida y por defender la vida en contra de esta mancha que se está extendiendo. Que no le falte de nada a los niños, que no le falten los hermanos, ¿no? Ya vemos las consecuencias a veces que no le falte de nada a los niños, que al final acaban siendo unos tiranos. Y estamos hasta viendo que la sociedad se escandaliza de agresiones a los padres, ¿no? Por parte de niños a los que no se les ha sabido educar, entre otras carencias de educación, el no tener hermanos a su alrededor. Que bueno, que no quiero decir que no se pueda educar, como es lógico, bien a un niño si no tiene más hermanos, porque buenamente, sin pretenderlo, Dios nos mande más hermanos a esa familia, porque así sea. Pero vamos, que sepamos que es una carencia, que es una suerte la situación contraria, el disfrutar de hermanos con los que compartir, de los que aprender tantas cosas. ¿Cómo se trata a los deficientes? Bueno, pues en primer lugar, a los deficientes ahora mismo, si se diagnostican antes de nacer, se les mata. Los médicos, me cuesta llamar los médicos a mis compañeros que aconsejan el aborto, pero por desgracia es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué no aborta usted? Incluso no le preguntan, simplemente ante la remota sospecha de que tenga una malformación, remota sospecha, yo esto lo he visto en mi hospital por parte de compañeros míos del servicio de ginecología, ante la remota sospecha de que pueda tener una consecuencia negativa en un tratamiento que está tomando, solo remota sospecha, directamente ya se le da la dirección del centro de abortos, directamente, sin más requisitos. Lo he vivido yo, en primera persona, con una paciente mía, que gracias a Dios no fue a ese centro y tuvo un niño fenomenalmente sano y majo. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso a la ginecóloga que le aconsejó abortar, por si acaso? Hubiera matado a su hijo. Y lo demás se lo pueden imaginar. Así están las cosas en la medicina actual. Ya sé que no siempre, ya sé que hay gente que se salva de esta situación, pero son los menos, son a los que hay que apoyar. Y cuando veamos que otros no actúan así, no callar la boca, no callarnos.
niños con síndrome de Down. Cada vez vemos menos porque cada vez se les elimina más pronto en cuanto se les diagnostica esa peculiaridad, porque es una peculiaridad. Vemos niños con síndrome de Down, de los que aprendemos todos, y luego esta sociedad hipócrita, cuando no los ha matado en el vientre materno, les alaba y les saca en películas que son un éxito. Esta sociedad está loca de todo. Yo no digo que no tenga que alabarlos y disfrutar de las muchas virtudes que tienen estas personas con síndrome de Down, que nos alegran la vida, que nos enseñan tantas cosas de generosidad, de alegría, de entrega, de desprendimiento, cosas que a veces nos cuesta tener a las personas que no tenemos esa peculiaridad que tienen ellos. Hay que seguir tratándolos y disfrutando de ello, pero hay que felicitar a los padres que tienen un hijo con síndrome de Down y que van con ellos por la calle. Pues si tenemos oportunidad de pararlo y decirle: le felicito a usted por tener este niño y por ir con él paseando. Si le puedo ayudar en algo, pero ya que usted me está ayudando a mí y está ayudándonos a todos, sacando a pasear y saliendo a dar una vuelta con su hijo con síndrome de Down. No sé si puede ser o no algo factible en su vida, pero bueno, se me ocurre como un ejemplo. Es la ética de la calidad la que se está imponiendo. Las vidas valen en función de su calidad, de su rendimiento económico, etcétera, en vez de por su dignidad. Y de esto que me hubiera gustado hablarles, de dónde radica la dignidad de toda persona humana, que les hablé la semana pasada un poco, pues de esto me hubiera gustado hablarles, no les he hablado, porque se ha ido por otro lado el discurso. Pero no se preocupen, porque creo que vamos a seguir teniendo más programas en el futuro y me dará tiempo a hablarles de lo que hoy no me ha dado tiempo a hablarles. De todos modos, le leo la frase que les leí en el programa anterior, por si alguno de ustedes no estaban. Decía San Agustín, otra de las grandes cabezas de la filosofía y de la fe católica, San Agustín, que para el que no lo sepa, durante muchísimos años fue ateo y pagano y persiguió a los cristianos, no cruentemente, pero sí intelectualmente. Cuando se convirtió decía que la compasión de Cristo nos ha revelado que cualquier ser individual humano, cualquiera, aunque sea muy pequeño o inútil y enfermo, vale más que toda la creación, y nuestra civilización ha florecido sobre este descubrimiento. Nuestra civilización occidental, de la que nos sentimos tan orgullosos, ha florecido gracias a este descubrimiento, que se lo debemos a la encarnación de Cristo. Antes no tenían ni idea de esto. Ahora pretenden acabar con la civilización cristiana minando sus raíces, que es Cristo, y la fe católica y la fe cristiana. Pues si consiguieran cargarse eso, se cargarían la civilización occidental y todas sus ventajas. Bueno, para que eso no sea así, cada cual hagamos lo que podamos. Yo me parece que por hoy no voy a poder hacer más porque se me acaba el tiempo. Y nada más, deseando haberles servido de ayuda, les emplazo a ver algún programa posterior, si lo tienen a bien, donde espero desarrollar esto que hoy ha quedado pendiente, que es el decirles en base a qué, en dónde está radicada y basada esta inmensa dignidad del hombre, que le hace inviolable y que le hace el ser que vale más que toda la creación junta. Hasta entonces, un saludo a todos.